La realidad alimenticia en Guatemala se presentará el 21 de marzo en un recorrido de platillos creados por 8 chefs comprometidos con el segundo objetivo de desarrollo sostenible, Hambre Cero, quienes forman parte de la iniciativa Ruta Alimentaria, presentada hoy por las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas. La propuesta busca estrechar alianzas con diversos sectores de Guatemala, con el fin de luchar contra la desnutrición crónica y cualquier tipo de malnutrición, mejorar la conectividad de pequeños agricultores con el mercado y promover una mejora en la gestión de desperdicios alimenticios. Conseguir directamente con quien produce y no con intermediarios, porque si no, el spread de revenue que puede tener la gente que cultiva es chiquito y la gente se esfuerza más que el que lo revende, entonces merece ganar dignamente. Estamos conscientes que el combate a la desnutrición crónica en el país es responsabilidad de todos y necesitamos abordarlo multisectorialmente. Es por eso que hacemos un llamado a quienes tienen intereses de sumarse a asistir a la cena para concretar líneas de acción y alianzas para un mejor trabajo en conjunto, dijo Mario Tuchet, representante del Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas. Especialmente la desnutrición crónica que afecta al 46.5% de las niñas y niños en el país, niños menores de 5 años, que es la tasa más alta en América Latina y el Caribe y entre los 5 países con más alto nivel de desnutrición a nivel mundial. El problema va más allá de un solo paso. Hay que dar este paso que es fundamental, pero también hay que aumentar la cobertura en educación, entre otras cosas, para que tengan acceso a la educación los que no lo tienen, y una vez en educación, a la alimentación escolar cuando estén en las escuelas. Quiere decir que es una diversidad de asuntos en los cuales debemos trabajar y en los cuales yo creo que hay conciencia nacional. La comida a la que se invitó hoy se concretará el miércoles 21 de marzo, ofreciendo a los comensales sabores de 4 regiones del país que presentan mayores índices de desnutrición crónica. Esto por medio de la degustación de 4 platillos elaborados con los ingredientes de cada región, promoviendo así el consumo local. Que la gastronomía juega un papel importante, importantísimo, porque esto es como va en la línea de combatir la desnutrición. En uno de los platos se presentará la comida de una familia que vive en el área rural, de las regiones identificadas. En otro, los cocineros profesionales crearán una refacción escolar nutritiva con un presupuesto de 4 quetzales. También se presentará cómo será la comida para cualquier guatemalteco en el 2030. Y por último, un postre con una mezcla de alimentos fortificados, diseñado por PMA, distribuido en los centros escolares del país para fortalecer la prevención de la desnutrición crónica. La mitad de niños y niñas de Guatemala pasa hambre. Hambre calificada como de desnutrición crónica. Es el país que tiene la tasa más alta de toda la región y el quinto a nivel mundial. De manera que son datos muy graves y que requieren obviamente unas decisiones institucionales desde todos los ámbitos. Mis colegas lo han reflejado adecuadamente, es un problema multidimensional. La entrada para la cena Ruta Alimentaria está a la venta en todo ticket y tiene un valor de 500 quetzales, más recargos en la compra. Solo hay cupo para 200 asistentes. Los fondos recaudados serán invertidos en 2 comunidades de Tucurú, Alta Verapaz, donde se instalarán paneles solares que proveerán de energía a no menos de 500 personas. Para DCATV informó Noé Pérez.